amigos, ¿cómo están hoy? En este día vamos a estar metalizando. Ahora los muestro. Estoy tomando un mate en Argentina, es jueves. Ah, me olvido que eso no te voy a decir. Hola mis amigos, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a estar haciendo dos guiños que tenemos, o dos giros. Coméntenme cómo lo dicen en su ciudad, en su país, en donde estén. Son dos ópticas chiquitas, vamos a decir así, que son las que marcan la dirección de la moto cuando uno va andando, que serían los guiños que uno utiliza para cambiar de dirección cuando viene por alguna calle y quiere cambiar de otra calle. Estas ópticas ya están con alto brillo para ser metalizadas. Las vamos a hacer, vamos a grabar el video para que ustedes puedan apreciar todo el proceso como estoy haciendo habitualmente. Así que nada, lo dejo cortito. Estas dos ópticas se van a ir metalizadas aquí. Suscríbanse, comenten, pongan me gusta, pregúntenme sobre lo que necesiten saber del hidrocromo. Yo estoy acá para asesorarlos. Así que nada, les mando un abrazo gigante. Disfruten el video. Pueden arrancar con una lija de 600 o de 500. Eso va a depender de cada una de las piezas que estén metalizando. Acá ya cuando estamos limpiando, automáticamente nos damos cuenta si el flameado fue efectivo o no. Porque si se abre, ya tenés que volver a limpiar, tenés que mojarlo, sacarle todo esto, este jabón, secarlo y volver a flamearlo. No te queda otra opción. Siempre hay que hacer un buen flameado para evitar justamente esa pérdida de tiempo. ¿Dónde apunto yo con el flameado? Al lugar donde sé que puedo llegar a no llegar con el fuego. Estas puntas, ¿ven? Ahí, esos lugares. Intento de ir más con el flameado. Al otro llego seguro, porque está libre, pero a la parte ahí donde está como cerrada, es donde intento llegar. Bueno, vamos. Me voy a poner la máscara, así se me queda puesta.
Dejámoslo pasar. Recuerden, un buen lavado, ya de agua. Aquí está el agua, y mover la pieza, mover. Como pudieron ver, durante el proceso de mentalización yo miraba la pieza porque me estaba dando cuenta que debajo de la cinta seguramente había quedado activado y al generar presión con la pistola levantó todo eso y manchó toda la pieza. Entonces, este proceso al finalizar se protegió, pero no quedó bien y lo volví a hacer con atomizadores, con menos presión y con atomizadores. Entonces, de esa manera quedaron como van a ver en las últimas fotos. Miren, para que vean que no siempre sale bien, ahí hay mancha de activador, ahí hay mancha de activador. Entonces esto que hay que volver a hacer, no queda otra, hay que volver a hacer.
ensayar los faros para que ya queden listos. ¿Todavía le hace calor? Perfecto, no cambió de color, está de 10, mire, de 10.